Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes, los amantes del fútbol aficionado que a esta hora se conectan con Zona LAF, el espacio oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol que se transmite todos los jueves a las 10 de la mañana. Hoy con un invitado muy especial que ya lo estaremos presentando de uno de los clubes afiliados a la Liga Antioqueña de Fútbol. La dirección general y la producción de este espacio de Gustavo Vaquero de la Oficina de Comunicaciones. Por supuesto, enviar el saludo a nuestro director ejecutivo Juan Manuel Gómez, a nuestro presidente John Bernardo Ochoa y a todo el comité ejecutivo en pleno, incluyendo también a Johan Molina, nuestro director deportivo, y a todos los empleados y a todos los clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol. Así que en este espacio número 37, no solamente le vamos a tener el invitado, sino que también le vamos a entregar las noticias de actualidad que tienen que ver con la Liga Antioqueña de Fútbol. Y de inmediato, saludo a mi compañero Gustavo Vaquero de la Oficina de Comunicaciones para presentar este espacio de Zona LAF, el espacio oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Gustavo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Giovanni, muy bien. Cordial saludo para usted, un abrazo, por supuesto, para toda la audiencia. Desde tempranito ya se empieza a conectar mucha gente que quiere informarse sobre todo la actualidad de la Liga Antioqueña de Fútbol, torneos, selecciones, clubes, etcétera, y por supuesto, disfrutar del invitado. Un saludo especial para todos. Así es. Bueno, ya vamos a tener el invitado en pantalla. Se trata de uno de los presidentes jóvenes que tiene la Liga Antioqueña de Fútbol y que, por supuesto, vamos a tocar muchos temas con Diego Jurado, quien es el presidente del Club Deportivo Real Antioquia. Ahorita nos va a sacar de una duda, Diego, porque he visto por allí que aparece como Corporación Deportiva, en otros veo como Club Deportivo. En fin, todos estos detalles nos los va a dilucidar usted en Zona LAF, el espacio oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Diego, buenos días, ¿cómo está? Buenos días para todos, para toda la audiencia. ¿Cómo le ha Muy ido, bien, muy hombre? bien, muy bien, muy bien, Giovanni, gracias a Dios. Por Qué bueno. aquí, sacando un rato para compartir con ustedes. Bueno, la primera inquietud es esa. ¿Cómo aparece ante el INDER Real Antioquia? ¿Como club deportivo o aparece como corporación? En este momento aparecemos como Corporación Social y Deportiva Real Antioquia. Ok, Corporación Social y Deportiva Real Antioquia. Bueno, ¿hace cuánto tiempo están con esta corporación? En esta corporación nació por ahí en el año 2012, cuando empezamos a hacer los procesos de Ponifútbol. Y nos juntamos varios amigos y juntamos tres escuelas. Y de ahí nacimos como corporación. Nos gustó el nombre, nos sentamos, hicimos vistos buenos y nos quedamos con Corporación Social Deportiva Real. Lo llamamos Real Antioquia. Y después pusimos Corporación Social y Deportiva porque la idea era agrupar otros deportes. Diego, ¿y en qué cancha o en qué barrio de Medellín o no sé en cuál otro municipio de Antioquia se fundó Real Antioquia y dónde hoy en día se entrena? ¿Dónde podemos encontrar al Club Deportivo Real Antioquia o a la Nosotros corporación, mejor, Real Antioquia? nacemos en el municipio de Bello. Nacimos en el municipio de Bello. Entrenamos en el municipio de Bello. Y ahí hemos llevado en la cancha auxiliar del estadio Tulio Espina, en la cancha de los apartamentos de Niquía y en el estadio de Bello entrenamos. En este momento, por motivo pues, de la pandemia, porque están arreglando los escenarios, estamos ubicados ahí solamente en los apartamentos de Niquía. Bueno, desde que ustedes nacieron, pues usted lo había manifestado abiertamente, nacieron porque hicieron un proceso desde el ponifútbol y cuando se crea un proceso desde ponifútbol, pues año tras año se van subiendo las categorías en fútbol. En la actualidad, ¿a cuántas categorías asciende Real Antioquia? En la actualidad hemos ascendido hasta la sub-17. De ahí para adelante los procesos han sido difíciles porque a nivel económico, tú sabes cómo está la situación de esas coyunturas económicas que están como apretados, entonces no nos ha dado la posibilidad de seguir sumando categorías mayores. La idea el día de mañana es seguir sumando con las categorías. Tenemos desde la sub-11 hasta la sub-17. Y tenemos unos equipos B, que son los equipos como de escuela. Y ahí nos hemos ido yendo con la ayuda de la empresa privada, personas que le colaboran a uno, no hay toca puertas y le colaboran a uno, porque en realidad la Yo idea es creo, ayudar a los jóvenes. claro, Diego, pero yo creo que cuando usted menciona el tema de la empresa privada, sería muy bueno que le diera el crédito
puede mencionar tranquilamente las empresas que lo han ayudado, porque es que, mire, estamos en pandemia y por lo menos en lo particular, y Gustavo también me ha ayudado en eso, es hacer una campaña que la empresa privada le ayuda a los clubes deportivos, porque es que en pandemia todo esto se vino a pique, entonces necesitamos que la empresa privada le ayude a los clubes, a los equipos, a las corporaciones. Entonces, ¿cuáles son esas empresas que les han ayudado en esta época de pandemia? Por ejemplo, tengo una empresa que se llama Super Cerdo, que es una empresa que vende a nivel nacional. El señor nos ha colaborado con implementación. Sí. En Bello hay unos hoteles que se llama Zona Express, Piso 12, Los Ángeles. Y es un amigo que le toqué las puertas y en realidad nos quiso colaborar y nos ha colaborado año tras año. Y eso nos ayudó para pagar inscripciones a la liga. Tenemos un abuelo de uno de los jóvenes del grupo que tiene un negocio que se llama Pacho Puertas. Uh-huh. Y el señor, desde que inició con con los nietos en el grupo, me dijo: profe, yo te quiero colaborar, ¿cómo te colaboro? Porque en realidad nosotros hacemos un trabajo sin ánimo de lucro, pero necesitamos cómo pagar inscripciones a la liga, los uniformes de entrenamiento, que hay que colaborarle a ciertos jóvenes que no tienen capacidad monetaria para llegar a los entrenamientos, entonces que los pasajes. Entonces tenemos una empresa en Río Negro que se llama Zona E, es una empresa de eventos, que también nos ha colaborado. Uno de los Subway tiene unos, ¿cómo se dice? Unos apoyos. No, Subway es una cadena donde venden membresías. Unas filiales, uh-huh. Sí, eso es. Exacto. Llama... La membresía de Bello, el señor nos ha colaborado. Cada día acercamos personas que nos siguen ayudando. Hay papás que nos consiguen personas que nos ayuden. Por ejemplo, tenemos una empresa bogotana que se llama Mercado de Ortega Asociados. No sé si de pronto en la camisa se ve un poco. Voy a bajar un poco la cámara. Mercado de Ortega Asociados, que es una empresa de abogados de Bogotá. Sí. También nos han colaborado. Imagínate, es una empresa de Bogotá y tocamos las puertas y nos han colaborado. De eso se ha tratado siempre y siempre queremos ayudarle al joven. Cuando creció, cuando nacimos con Real Antioquia, nacimos con la idea de ayudar, de traer niños, quitarle niños al conflicto, porque ese conflicto que hay social toca desde el niño hasta el adulto. Entonces la idea era traer los niños a que vieran que por medio del deporte, la disciplina que se va enfocando por medio del deporte, los jóvenes salieran adelante. Hoy en día yo me siento orgulloso encontrarme alumnos que tuve cuando tenían 11 años, porque igual como presidente en algún momento fui profe del club y todavía me gusta meterme a la cancha, hoy dirijo, hoy entreno y hoy en día me siento, no se imagina la satisfacción tan grande que uno siente cuando se encuentra uno de los muchachos, no profe, es que estoy cursando cuarto semestre en la universidad, estoy estudiando fisioterapia, profe, estoy estudiando profesional en deporte en el Jaime Sasa. Uno se siente muy contento porque la idea es esa, que los jóvenes vayan cambiando un poco el chip y vean que uno puede salir adelante, porque a veces las personas creen que no hay opción, y si hay opción, hay que buscarla y hay que ir por ella, pero opciones hay para salir adelante. Diego, yo quería preguntarle, porque usted ya tocó un tema que es inevitable pasar por alto, que es la pandemia, cómo afecta al deporte, cómo afecta a los clubes. ¿Tiene el dato de cuántos entrenadores cuenta actualmente Real Antioquia y de los deportistas con los que tienen ahora, tanto en las disciplinas, que ya vamos a tocar el otro tema de fútbol sala, pero un balance rápido del personal con el que cuenta hoy en día la corporación? Hoy en día la corporación cuenta con al menos 130 jóvenes deportistas y 22 profesores. ¿Cómo les ha pegado el tema de la pandemia? Duro, en el tema de la deserción. No, ¿sabes qué? Que ha sido muy gratificante ver que los jóvenes siguen ahí. Ahorita que nosotros pensamos que nos iba a ir más difícil, que iba a ser más difícil esto. Pensamos que la deserción iba a ser mayor. Y créeme, Giovanni, que cuando abrieron otra vez y los jóvenes se pudieron acercar, no te imaginas. Los que desertaron fueron los jóvenes que no eran de Medellín, porque los papás no tenían cómo dejarlos y se los llevaron a sus pueblos de origen. Entonces, por ejemplo, los niños de Turbo, de Necoclí, de Chigorodó, de Caucasia,
los pelados volvieron a sus hogares. Esos fueron los que no iniciaron. Pero de resto todo el mundo inició. O sea, la decepción en realidad fue mínima. Claro. Sí, Gustavo. Y ya. Sí, para todos hemos podido ver que Real Antioquia ha crecido, se ha hecho un nombre en el departamento. Y sería bueno conocer como cuál es la metodología de trabajo, los objetivos que se trazaron como corporación y la visión que tienen. No, la visión sí es ser un grupo pionero en traer el niño y mostrarle una opción de vida por medio del deporte, porque por medio del deporte podemos vivir. Esa es como la visión que tenemos, darle al niño el apoyo y ir integrando la empresa privada para que el joven siga saliendo adelante, que no sea solamente fútbol, que pueda salir adelante, que el día de mañana, que miren que por medio del deporte se pueden a llegar a becas. En este momento tenemos un joven que hace parte de la selección de Antioquia, que ha jugado fútbol de salón, que ha jugado fútbol, así ha pertenecido a las dos selecciones de Antioquia. Johan Palacio, supongo. Johan. Pues, Johan. Popular Zapuca. Popular Zapuca. Y el hermanito Darwin, que también le dicen Zapuquita. Los dos, el niño, Johan, que es el mayor, accedió a una beca universitaria por medio del deporte. Entonces ahí empezamos a mirar que sí se puede. Entonces, eso, allá es donde queremos llegar. Ah, que es que por el deporte, no puede jugar fútbol profesional porque el anhelo de todos los chicos es jugar fútbol profesional. Y no nos digamos mentiras, ese es el anhelo de todos. Ah, no pude llegar. Listo, pero tuve una opción y tengo una carrera universitaria. Entonces es como venderle eso a los jóvenes. Venga, que es que sí se puede. No, que es que la universidad es muy cara. Que no, pero está la pública. No, que es que la pública es muy dura entrar. Pero venga, que por medio de las becas se puede acceder. Eso es verdad. Bueno, me llamó la atención ahorita, Diego, cuando hablaste de la corporación, que no solamente iban con proyección a tener solamente el deporte del fútbol. Yo quisiera que en este espacio usted lo aprovechara para que explicara de una muy buena manera cómo es el tema de la Corporación Real Antioquia con el tema del fútbol sala, porque es que este nombre de Real Antioquia se ha vuelto grande en Antioquia también por el fútbol sala, pero no sé cómo está encaminado ese tema con la corporación. Hoy en día hemos tenido bastantes dolores de cabeza con el fútbol sala. Es un deporte muy bello, es un deporte donde el niño tiene muchas opciones y aprende muy fácil y se vuelve más inteligente a la hora de jugar por el espacio reducido que tiene. Pero no, hemos tenido muchos problemas porque en realidad hubo una división en los grupos, porque siempre que hablaban de Real Antioquia, empezaron a mirar el fútbol sala. Entonces, que es que nosotros, a nivel municipal, habían unos auxilios para los clubes. Que es que nosotros ya a Real Antioquia ya le dimos. ¿Ya le dieron qué? El auxilio. A nosotros no nos han dado nada. Que se lo dimos a fútbol de salón. Entonces, ahí empezamos los dolores de cabeza. Fuera de eso, temas administrativos internos que nos han quitado potestad de ir avanzando, que temas legales que nos tienen enredados hoy en día. Por ejemplo, tú lo tocabas al inicio de la entrevista, ahí, ¿somos club deportivo o somos corporación? Uh-huh. Entonces, esos pequeños temas nos han tenido en un rollo que al día de hoy no hemos podido solucionar. Y es lo que queremos. Están intentando solucionar. Sí, claro, estamos, este tema lo estamos intentando arreglar desde hace 2 años, que empezamos a tener este tipo de roces. Entonces, ustedes siguen con lo de ustedes, que es fútbol de salón, y nosotros seguimos con lo de nosotros, que es fútbol. Y en realidad, la corporación nace por un tema netamente futbolístico, que dijimos, sí, vamos a crecer, podemos integrar voleibol, podemos integrar baloncesto, pero se llenaron de emoción cuando se semiprofesionalizó el deporte y se hicieron cosas que en realidad no se deberían haber hecho, pero por temas políticos lo hicieron y hoy en día tenemos en este momento en la liga una deuda que fútbol ya la tiene que saldar, no la debemos fútbol, que es un tema que hemos venido tocando en la liga hace muchos años, porque siempre nos toca pagar las afiliadas, siendo un club afiliado nos toca pagar inmediatamente
el valor de las planillas. No tenemos esa gabela que a muchos clubes les dan, que es venga, hago un acuerdo de pago. Nosotros en este momento no, no te lo pagamos. Inmediatamente va a comenzar el torneo, entregamos planilla, entregamos el dinero y podemos jugar. De resto no nos... Pero es un tema, uno entiende a la liga porque es una deuda como corporación. Entonces ahí estamos bregando a solucionar ese, esta coyuntura que tenemos. Ojalá y... se solucione. Sí, claro, porque... dale, por el bien de todos, porque hablando con el doctor Juan Manuel, con el doctor, con el presidente, con John Bernardo, si nosotros no aclaramos el tema y no llegamos a solucionar ese problema, el club en algún momento puede desaparecer. Eso es verdad. Y no queremos desaparecer, queremos seguir ahí mostrando lo buenos que hemos sido, los procesos buenos que hemos llevado. Porque yo me siento con mis compañeros y conversamos, y nosotros somos un equipo del municipio de Bello, y en el municipio de Bello hay clubes demasiado, con mucha antigüedad, y desde que nosotros salimos hemos venido haciendo mejores procesos que muchos clubes que existen hace muchos años en el municipio. Entonces para nosotros eso nos enorgullece. Entonces no queremos que el club el día de mañana desaparezca. Dale, Gustavo. Y ustedes alcanzaron a estar en fútbol sala profesional, si no me equivoco, ¿cierto, Diego? Sí, sí, alcanzaron 2 títulos, estuvieron en Copa Libertadores. No, fue un proyecto, Gustavo, muy bacano que los compañeros iniciaron. Te lo voy a ser sincero, yo siempre me opuse. ¿Por qué? Porque cuando yo jugué fútbol, yo también tuve las dos opciones, jugar fútbol de alón y jugar fútbol. Y en algún momento, por cosas de la vida, no pude asistir a una selección Antioquia por estar jugando fútbol de balón. Entonces uno decía, yo le digo a los pelados, hoy en día direcciones, desde muy joven les digo, no es que el deporte sea malo, es un deporte muy bueno y te da muchas condiciones, pero se tiene que direccionar. Por ejemplo, yo se lo digo a Joan día tras día, usted tiene que primar qué es lo que quiere hoy en día, o quiero este deporte o quiero este, pero no puedo seguir teniendo las dos opciones. Me tengo que definir con una, porque tengo que ser el mejor en una. No puedo ser uno del montón en dos, no, el mejor en una. Eso es verdad. Entonces, y el gran problema es que a Johan le gustan los dos deportes. No, él es muy bueno jugando fútbol sala y muy bueno jugando fútbol. Yo se lo digo, la gente que lo ha visto y es un niño que el primer año que llegó a jugar Liga Antioqueña de Fútbol estuvo tres goles por debajo del goleador, y en la sub-14 fue goleador de la liga. Entonces la gente dice, no, que es que es un niño muy chico. Yo le digo a ellos, hombre, el fútbol es de buenos y de malos. El fútbol no es de grandes y de pequeños. Y este niño tiene un talento que cuando lo ven jugar uno dice, mierda, este pelado, ¿de dónde salió? Porque tiene una condición innata para el deporte única en él. Y lo mismo igual es Darwin. Tienen unas condiciones que uno dice, esperemos que los pelados sigan en el buen proceso y el día de mañana los pueda uno ver jugar fútbol profesional. Bueno, Gustavo, vamos a entregar unas noticias de la Liga Antioqueña de Fútbol, además para que Diego Jurado, nuestro invitado de hoy, presidente de la Corporación Deportiva Real Antioquia, pues hombre, se entere también de las noticias de la Liga Antioqueña de Fútbol. En el tema de los torneos departamentales, ¿cómo estamos, Gustavo? ¿Me escuchó, Gustavo? En el tema de clubes, le puedo comentar que en los torneos departamentales aquí en el Valle de Aburrá ya se completaron los congresos. Estamos esperando a que den apertura a los escenarios para iniciar a programar calendario. También se cumplieron congresos en Urabá y en Bajo Cauca. En ambas regiones se espera iniciar el 15 de mayo. Participación muy masiva, Giovanni. Más de 100 equipos en Urabá y más de 50 en Bajo Cauca. Y ni mencionar los más de 800 que tenemos en Medellín. Qué bueno. Ayer me sorprendió de manera muy grata ver el parqueadero de la Liga Antioqueña de Fútbol atendiendo la comisión de documentos para el tema de bioseguridad. Interesante el tema, Gustavo. Por allá estaba el profe Carlos Silva atendiendo los casos de los jugadores extranjeros, los de los foráneos, y se instaló en el parqueadero para garantizar más espacio, mucho más espacio, y no tener aglomeración en nuestra oficina habitual del segundo piso, así que pueden pedir la cita por el número habitual y se atenderán los casos en el parqueadero del año. Bueno, le podemos recordar a la gente que quiere seguir capacitándose, ¿cómo está la actualidad en la oficina de capacitaciones? Es muy importante que tengan en cuenta que el link cambió, ya estamos en el ciclo número 32, número 31 de estudio en curso, quizá el profe Diego ya pasó por el curso, que lo recuerdo.
y el link cambió. Ya pueden ingresar a nuestra página web www.lab.com.co para acceder al nuevo link y empezar a desarrollar los módulos de estudio. El intermunicipal, por el momento, aplazado, ¿cierto? Por el momento suspendido el intermunicipal. Alcanzamos a partidos en la región de Cauca. Vamos a anudar en el mes de mayo toda la competencia porque recordamos. Bueno, a ver, se le está cortando un poquitico a Gustavo. Vamos a ver si de pronto mejoramos el tema de la señal. Mientras tanto, yo le pregunto a Diego, ¿usted ya tiene todo listo entonces con el club o con la corporación para reiniciar torneos departamentales en el 2021? Sí, ya organizamos todo, ya inscripciones, ya estamos listos para arrancar y con muchas ansias de arrancar. Los jóvenes quieren competir todos los días, profe, ¿cuándo empezamos, profe? Entonces, profe, estamos ya listos para arrancar. Así estamos en todas las canchas, no, de Medellín. Qué ansiedad, qué ganas de empezar ya queremos empezar. Yo pienso que es el espacio donde en realidad se ve el joven feliz, el joven disfruta, claro, llegar a la cancha, ver a sus compañeros, ver sus rivales, sus contrincantes ahí. Es algo demasiado emocionante. Eso es verdad. Bueno, Diego, nos recuerda, por favor, los horarios, las canchas, un deportista nuevo que quiera ir a probarse con ustedes, ¿dónde tiene que dirigirse? En este momento, por nuestra página de Instagram, nos preguntan de la categoría, ya nosotros le direccionamos a qué cancha y a qué horas entrenan los pelados. Ya, pero podemos dar por acá un adelanto. A sí, ver, claro. Por ejemplo, en Bello, en el Tulio Espina, ¿qué días entrenan y a qué horas? No, en este momento el Tulio Espina, por modificaciones, hermano, van a entregar un hermoso escenario, le están arreglando, sí, están cambiando el tapete porque estaba muy deteriorado, entonces sí, estamos en la auxiliar. Los martes, los jóvenes sub-16, sub-17, 2 de la tarde, de 2 a 4, martes y jueves, en los apartamentos de Niquía, lunes, miércoles, viernes, de 2 a 4. Ajá. Y los jóvenes sub-14, sub-15, de 8 a 9 y media de la noche, en la cancha de los apartamentos. Ya. ¿Ustedes han tenido posibilidad de participar en eventos nacionales? Sí, nosotros participamos en eventos nacionales, hemos jugado torneo nacional, sub-15, sub-17. Los jóvenes, en algún momento, en una conversación que tuvimos con los compañeros de fútbol de Alón, los jóvenes fueron y participaron a Villavicencio, a un torneo en el que fueron campeones. Ajá. Y hemos tenido, cuando nos sentamos y conversamos y organizamos, hemos tenido muy buena empatía, en realidad. Qué bueno. Y la idea es sí seguir participando con los pelados en los torneos nacionales de la DIFútbol. Qué bueno. ¿Cuántos instructores cuentan hoy por hoy? En este momento contamos con 22 profes en la corporación. ¿Con 22? Sí, con 22 Upa. Profes. Interesante, muy buena cantidad de profesores. Me imagino que también no solamente directores técnicos, sino también grupo interdisciplinario. Sí, claro, el grupo interdisciplinario. Contándolos a ellos, somos 22. Claro, profesores, claro. Profes como tales que están en la cancha, son 15, 16 profes. ¿Y los otros qué son? Hay un psicólogo. ¿Psicólogo? Me da la paloma. ¿Nutricionista tal vez? No, la nutricionista, no, nutricionista no. Cuando ¿sociólogo? El sociólogo. En ese momento tenemos un convenio con Gatorade. Entonces, cuando necesitamos de pronto la nutricionista, la compañera de Gatorade, la nutricionista nos hace el acompañamiento. Ah, pero qué bueno, qué maravilla. Sí, eso ahí es vamos. Interesante. Sí. Gatorade en realidad nos ha dado un apoyo muy grande, muy grande. Qué bueno. Bueno, Diego, le iba a preguntar en el tema también de los jugadores que ustedes han lanzado o que tengan proyección para el fútbol profesional, hablando pues del tema del fútbol. Sí. Por nuestro club pasaron jugadores que en este momento están jugando fútbol profesional. Hay unos jugadores en Envigado, está el caso de Felipe Parra.
Ajá. Que fue un arquero que tapó con nosotros el ponifútbol. Tenemos un jugador en Nacional, Daniel Montoya, 2001, selección Antioquia. Sí. Daniel. Hay un jugador, Oscar, no me acuerdo bien del apellido, que está en Bogotá, creo que está en Fortaleza o en Chicó. Sí. Y ahí vamos, con los jóvenes. Hay pelados que todavía no han alcanzado. Y yo le digo a los jóvenes, esto no es de desesperarse. Los jóvenes llegan a la edad de 18, 19 años y si no se ven ya a puerta de un equipo profesional y si no se ven entrenando, entonces se van desmotivando. Yo les digo que no, que esto es de luchar día tras día. La oportunidad, mientras estén jugando, los jóvenes están ahí, los están viendo. Pero eso si es verdad. No juegan, nadie los va a ver. Estamos totalmente de acuerdo. Diego, ¿cómo le pareció la asamblea de la Liga Antioqueña de Fútbol, la que se realizó el 30 de marzo? ¿Qué conclusiones saca usted? No, fue importante. Pienso que la ayuda que se le empezó a dar a los equipos que teníamos, por ejemplo, escuela, en este caso caímos nosotros, y sé que muchos clubes que sacaban equipos A y B y no lo podían llamar B, sino escuela, que en realidad quedaban como medio en el limbo, ya se ven mucho más, o sea, ya que en realidad quedan protegidos por el club. Anteriormente no estaban protegidos, eran equipos invitados, hoy quedan protegidos. Me pareció muy importante y a la asamblea y a la junta directiva le deseo lo mejor, porque en realidad vienen haciendo cambios importantes y esperamos que sigan cambiando para mejorar. Claro. Pienso que tenemos que estar unidos y sacar el fútbol antioqueño adelante, que esa es la idea. Lo abocamos entre todos. Sí, no podemos ser islas, porque uno se encuentra gente que en realidad hace corrillo de pasillo, y esos corrillos hacen daño y no nos llenan ninguna construcción. Pienso que si tienen alguna incomodidad, la presenten, que hablen, a ver qué se puede solucionar, pero que no empiecen al chisme de corrillo que hace daño. Ese chisme hace daño. Hay que sacar esto adelante entre todos, porque esto es de todos. Diego, ¿ustedes nunca han tenido la idea o tienen en este momento fútbol de mujeres? En algún momento tuvimos fútbol de mujeres, pero fue una experiencia dura, dura. Uh-huh. Te cuento que fue una experiencia dura. Pienso que faltó un poquito más de organización a la hora del fútbol femenino, pero es complejo, muy complejo el fútbol femenino. Sí, es verdad. El que no tiene la posibilidad de hacerlo, o el que tenga la posibilidad de hacerlo, pues hombre, que lo tenga bien organizadito. Sí. Bueno, Diego, permítame un segundito porque vamos a... Gustavo se nos salió del aire porque tiene un pequeño problema de conexión, pero él, como hace la producción, nos va a empezar a mandar mensajes. Mire, Loma Ale, profesorazo, jurado, calidad de ser integral. Un abrazote, mi hermano. Ahí está el primer mensaje de uno de los que nos está observando. Daniel Bedoya, jurado, saludos desde Bello. A ver, vamos amigos, a mirar. Los amigos. Los amigos. John Acosta, desde Puerto Triunfo, Antioquia, lo mandan a saludar, vea. Una pregunta, profe jurado, ¿de dónde nació tu amor por el fútbol? A ver, contéstele. A ver, hombre, mi amor por el fútbol nació, yo creo que... Yo le pregunto a mi queridísima y ahora madre, y ella me dice que desde que estaba muy niño. Empecé a nivel deportivo, recreativo, en el barrio Caribe, ahí en la canchita que habían en Bomberos. Ajá. Me acuerdo un profe que lo llevo en mi corazón porque me adoptó como un hijo, y lo mismo trato de hacer con los chicos que hoy en día están bajo mi mando, y es adoptarlos como un hijo. Bueno. Y ese amor, yo creo que el amor por el fútbol me lo sembró el profe. Y a medida que fui creciendo a nivel deportivo, los profes me enseñaron mucho. Por ejemplo, tengo un profe que fue mi preparador físico por año 97, en el que fuimos campeones de la liga en ascenso, que se llama Diego Echeverry, que creo que fue una persona que marcó mucha parte de mis ganas del deporte y de estudiar. Y el profe Javier Vélez, y de ahí para arriba el profe Jorge Gutiérrez, que tiene un club Salento, el profe Jorge Ríos, que hoy en día es del comité de la liga. Y me ayudaron, pues, y me ayudó a crecer, y el amor que le tengo a esto, si no se imaginan, la gente no se imagina lo que yo siento por el fútbol.
Claro. Vamos a leer otro par de mensajes. Juan Esteban Jiménez dice: buenos días, bello Real Antioquia. A ver si Juanes, tenemos otro. Juanes. Nicodim dice: buenos días, nos está observando. Néstor Monsalve, profe Diego, un El profe saludito. Néstor, que lo tuve Claro. en juvenil, mi profe en la Claro, juvenil. claro. Y Mateo Londoño dice: ¿Cómo apareces en Instagram? A ver, ¿cuál para que le dé la dirección? Arroba Bello Real Antioquia. Arroba Bello Real Antioquia. Pues, profe, este era un espacio de 30 minutos. Ya van 31. Nos emocionamos mucho con su posibilidad de estar con nosotros acá en el espacio de Zona LAF. Este es el espacio oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Espero que se haya sentido cómodo con nosotros y sabe que este espacio queda en las redes sociales de la Liga Antioqueña de Fútbol a través del Facebook Live para que lea los mensajes que no alcanzamos a leer acá al aire. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Joan, no, a usted muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Y a los Ok. chicos, un luchen por sus sueños, que créanme que cuando yo empecé esto era un sueño y créanme que muchos de los sueños hoy en día los he cumplido. Qué bueno. Y tengo muchos más, pero hay que trabajar por ellos. Es verdad. Diego Jurado, presidente de la Corporación Deportiva Real Antioquia. Es una organización que está afiliada a la Liga Antioqueña de Fútbol. Y dentro de 8 días estaremos nuevamente acá con Zona LAF, la producción, la dirección de este espacio, de Gustavo Vaquero de la Oficina de Comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol. A todos, un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta luego. Bye, gracias, Joa. Chao.